hoy en otra cosa. Dejándome solo y triste aquí en un rincón llorando. Ya casi no como ni duermo porque en ti. No es por nada, pero también. Y de verdad, es un fajador, es mi pana, este abrazo no es bulto, ni corona,
sola. A sola yo tengo que sentarte con ese cliente para que él entienda que tiene que colocar el talo por el sitio. Sí, o sea, el cliente tiene que ser el mayor médico. De hecho, es un trabajo que empieza mucho antes de la grabación, o sea, es un trabajo de meses, durante meses, antes de que usted pueda verlo en su pantalla. 2 o 3 meses, reuniones, negociaciones, presentando, cambiando, que uno que hago, ¿sabes? Entonces luego viene la parte ya de la preproducción, se ubica cada cliente, luego viene la parte de la grabación, luego dice fíjate lo que el cliente quiere, lo que se cumpla, y luego la parte de la edición de que todo salga al aire, o sea, y para el domingo rematar, estar con lo que estaba en vivo, o sea, sí, era la semana completa. O sea, que se tapó tal cosa porque yo hice el curso caminando. Y hay un problema con el cliente. No me cogieron otro. Hay parte del equipo que me cogió odio, pero realmente es la responsabilidad. Sí, porque hoy cada quien, o sea, tal vez Esteban, en mi amor dominicano, se preocupaba porque. Porque la toma quedara perfecta. Exactamente, por la toma, por la imagen, pero si esa toma muy bonita, no está el logo del cliente que está pagando para que esa toma salga. Ya lo sabe, entonces a veces era, ¡vamos de nuevo! Que Frank gritó, ¿qué es lo que quiere ahora? Que no, que falta tal cosa, o que tal cosa. Bueno, ¿cómo tú llegas? ¿Cómo tú llegas? Yo como 9 años. O sea, yo empecé con Miralba, bueno, empecé realmente con Jack Nicole Vito. Con Jack Nicole espectacular, sí, correcto. Empecé con ella, ella me lleva a Telemicro. Cuando se hacía el programa en vivo, que era un programa en vivo, 12, yo estaba ahí todas las mañanas de 9 a 11. Ya tú sabes que eso había que llegar al canal a las 6 y media, 7, con mis ojeras. Y ahí empecé, luego ahí conocí a Héctor Pérez Reyes. Ay, entonces bueno, Héctor Pérez Reyes es quien me lleva a trabajar al área de proyectos, que Miralba era la cabeza, claro, en ese momento. Y ahí empecé a conocer a Miralba. A partir de ahí empezamos, luego pasamos al departamento de ventas del canal, ella me jala, y a partir de ahí empezó una amistad que hasta el sol de hoy. De ahí ya se va Milenio, me jala, de ahí se va Telecentro, me jala, se va Antena Latina, me jala. Lo que quiera que ella todo te vale. Eso tiene una sola explicación. Es mujer mía, es mi amiga. Nada, yo le digo a ella que somos primos y se lo digo a su marido. No, o sea, no, Victoria. Victoria es tío de Mar. No, a Héctor le digo yo, mira, que puse con mi router y me dijo los otros días, pero bájale algo, primo. Y yo estaba bien, dale. Primo. Entonces ya que tú estás frente a las cámaras, yo creo que es en el transcurso donde ya te convierte en parte del negocio. Me cojo al revés. ¿O tú eras primero negociante y después talento? Bueno, yo empecé siendo... Yo estudiaba publicidad. Okay. Cuando ahí me jalan para los medios de comunicación. Para hacer la para cara. Ser productor inicialmente. Ah, ok. Primero producción. Era porque sabía de producción en la universidad. Y ya luego las coyunturas se fueron dando. Luego Gómez Díaz me dice, mira, muchachito. Este niño. Yo, sirve para algo, yo te quiero como aquí. Mira a ver si tú funcionas. Y ahí empezamos con un proyecto juvenil. Que lo hacíamos estos tres reyes, Elizabeth, Michelle y yo, que se llamaba Línea Digital, que salía por Digital 15 los sábados al mediodía, totalmente en vivo. Entonces ya a partir de ahí ya me quedé como talento, me cogí el gustico. Me gustó. Y le dije, pues chévere, y bien, como es algo que uno como que lleva siempre la inquietud de comunicar. Me voy para allá, me encantan los exteriores. Claro, no, es que me encantan los exteriores. O sea, uno sale de ese estudio, es algo así. Moverte, que no haya problema con nada. Y no, que no te muevas de este ángulo, no. Yo me muevo y usted me sigue. Claro, de verdad, esta es parte de la esencia de otra cosa. O sea, llevar a la televisión así, o sea, chévere. Que no sea. Sí, otra cosa, de verdad, vamos a traer otra cosa. Que sea otra cosa. Entonces, la parte más interesante, que es la que yo he descubierto con este lanzamiento que tú has tenido al mercado con Powers for Me, que es un concepto muy novedoso de cosas chulas. O sea, ¿cómo yo me enteré de qué? ¿De Power Zombie? ¿Cómo tú saliste conmigo? ¿Contigo? Calculando, o sea, al momento que tú te das cuenta de que fulano está en tal sitio, antes de estar, viene, dice, pero ¿por qué él sigue? O sea, que tú eres más negociante que talento, o sea, eso es lo que yo siento. Señora, pero en buena lid, ¿eh? Claro, sí, en buena lid, pero todo lo que él haga, busca, ¿de qué le busca? ¿Por dónde que se le va a sacar el efectivo? Estamos muy lindos, salimos en televisión, pero queremos penthouse, queremos villas, queremos ser bacanas. Hay que aprovechar la edad productiva, el joven debe aprovechar la edad productiva, porque usted sabe que este país, las oportunidades son muy caras. Pero más calva que el escasas.
calvas. Entonces, usted joven que está ahí sentado, vegetando, vente algo, salga. Todo el mundo entiende que hay que esperar esa llamada para ese gran proyecto, que hay que esperar esa llamada. Hay mucho para ego. Estrés. Yo entiendo que mucha gente con el ego piensa que las cosas tienen que llegar. Llegate. Si no, si no me llama ese casting, yo no voy. Pero hoy, no, yo he hecho muchas cosas. Me hay que llamarme si me quieren. Señora, en Hollywood, en Hollywood, actrices y actores, usted no se imagina su trayectoria. Tienen que hacer su casting como que empezaron ayer. Porque, o sea, el problema está. Me lo comentaba una amiga, no va a mencionar su nombre porque se va a quitar. Tú sabes que aquí es todo un lío. ¿Por qué no me llaman? Porque yo, o sea, que hay que sentarse a esperar que te llamen. Porque tú eres talento, porque tú tienes talento. Porque tú eres Yolín. Hasta Yolín tiene que audicionar. Qué fuerte. Hemos visto que en Powers on Me hay muchísimas cosas chulas. Hay artículos que es muy difícil que usted encuentre en otra tienda, que posiblemente tenga que salir del país para encontrarlo. La mayoría, ¿y creo? ¿Cómo se da? Porque tú lo que eras fanático de esto y ahora te convertiste en el rostro de los superhéroes en este país. Miren, eso es cierto. Yo era muy, sigo siendo muy fanático desde muchacho de los superhéroes. Siempre me encantaban los Cuatro Fantásticos, los X-Men y ese tipo de cosas. Y originalmente un amigo mío me regala un t-shirt hace como 4 años atrás. Superhéroe de cumpleaños y me fascinó. Y ahí me vino la idea, entonces al final de cuentas, en uno de tantos viajes que uno da a los Estados Unidos de Norteamérica. Se viaja, gracias a Dios, se viaja todavía. Déjame acercarme a esta compañía. Resulta que tengo un primo. ¿Pero qué compañía, perdona? Marvel Comics. Pero tú, perdona, o sea, a ti te sale, déjame acercarme, como, sí. Como que eso iba a pasar, no, a la sirena. Un año. Para llegar. Para llegar y volver, porque luego que pedí la cita y hice la solicitud, ya me llegó el tiempo de volver para acá, porque yo no puedo sentarme allá a esperar, ¿qué pasa? Luego me llamaron, que mira, que sí, que te vamos a recibir, vamos a hablar sobre la propuesta, otro ticket, otro viaje. Ya te invirtiendo, y no ha vendido la primera obra. No sé si me van a decir que sí, empezando por ahí. Ya te lleva dos vuelos abajo. Para la cita, a ver qué te dice. ¿De qué me dicen? Entonces, ¿qué pasa? Porque realmente nunca le habían dado una licencia a República Dominicana. De hecho, hay países que ni siquiera la tienen, como Venezuela, México y Argentina. Lo hacen de forma irregular. Entonces, cuando me reuní, chévere, con los gringos, tuve que llamar a un primo mío, que sabe más inglés que yo. Mira, loco, resuelve, métete ahí, ya tú sabes. Nada, quedamos en que podíamos hacerlo, luego tuve que pagar unos derechos por 3 años. Firma de contrato y nada, empezamos a trabajar. Así fue, o sea, un año atrás de tu asunto. Un año atrás de asunto. Lo lograste, te dijeron que sí, y eres uno de los pocos que tiene esta licencia en Latinoamérica, podemos decir. Y en el país pionero totalmente. Esto es lo único que traía cómics. Sí, pero perdóname. Pero, o sea, para que estamos hablando de piezas originales. Aquí yo he visto tal vez t-shirts de superhéroes en alguna tienda, por departamento, pero no es la misma calidad, no son originales. De hecho, lo que hacen estos t-shirts son los mismos que hacen el cómic. Lo que hacen, o sea, el mismo gráfico que se siente, el mismo artista que ilustra. Hacer a Superman en que sale la televisión, él es el que acá, hace. Está acá. De hecho, Marvel, a diferencia de DC Comics, fabrica su propio t-shirt. Ellos DC Comics se suple de otras compañías, no produce t-shirt, pero sí las gráficas pertenecen a ellos sinceramente. Con Marvel no pasa eso. Diferencia, DC Comics, todo lo que es super amigo. Lo que es Marvel son Cuatro Fantásticos, X-Men, Wolverine. Sí, porque uno entiende que superhéroe es todo lo mismo. Hulk, todo eso es Marvel. Okay. De hecho, la línea Marvel es mucho más amplia. Más amplia. Y ahora estamos trayendo Cartoon, lo que es Plaza Sésamo. Por favor, Twitter, tú no entras a Twitter, por favor, el único. Eso es por favor. Por favor. Vamos a hablar de eso. Sí, tenemos últimamente las Niñas Tortugas, Plaza Sésamo, los Simpsons, Bob Esponja, que me lo confirmaron antes de ayer. ¡Qué chulo! O sea, que esa cosa la gente lo va a tener aquí en Navidad. Importante, cada cosa que usted ve aquí, no hay más de 3 unidades de cada diseño. Lo que dice que lo que usted se lleve y compre aquí, no va a estar quemado en la calle. Que usted va a llegar al conde y va a encontrar 7 igual. No, ni se va a ir un ponche, como pasó en un ponche anterior, me encontré 7 panas con el mismo t-shirt de otra tienda. Bien, y todos se estaban quejando de que todo el mundo tenía el t-shirt. Yo creo que tú no estás ready para esto. Kingston W Wisin Yandel. What was that? 1, 2, 3. Everybody.
Visita la página lamasqueproduce.com para que te enteres de todo lo que pasa con tus artistas. También visita b1radio.com para que escuches tu música favorita. Un mundo, uno solo. Powered by Rascal. Andrea Hair Center en Spa. Andrea Hair Center en Spa, un espacio al servicio de tu belleza. Candy Love, spa, salón de belleza, medicamentos naturales, arreglos florales, galería de arte, perfumería, Candy Love. Calle Socorro Sánchez, número 155, Gascue, Santo Domingo. Teléfono 809-685-5858. Candy Love. Y el momento en vivo por primera vez aquí con Wisin y Yandel, usted sabe, Flick Motion, ya usted sabe quién es. ¡Cabrones! Rompiendo el mundo libre, sigue analizando todos los pasos bien. Esto anda con todo bien, que bien reciben siempre a Yahweh y Randy acá en Metracha. Una noticia, el multimillo activó la milicia.
estaban hablando un par de mujeres. Las seguía analizando todos los pasos viendo, era que andaban cazando. Caminando pa' la pista, ella se pone lista. Sí, tengo un canto aquí con Joel y Dani, los del momento, puñeta, los que le meten bellaco al bellaqueo. Los adoro, sigan haciendo lo que hacen. Pero sí, por favor, explíquenme, porque Cuomán. Pero mira, mira como que se ha perdido la credibilidad, sí, como sí, superhéroe. Necesito que Charlie me lo lleve un día a un diván y me lo analice a él. O le haga un test. De hecho, este t-shirt que tengo puesto ahora mismo es un t-shirt que se hizo exclusivamente para Sherlock de la serie Big Bang Theory. Que se hizo para. ¿Es el de la él, mente? Perdón, el logo tiene lente. ¿El chiquito o el flaquito? El flaquito o alto que ganó el Emmy por su actuación. El que ahí tiene un sarcasmo celestial. Ya lo sabes, este t-shirt se lo hicieron a él exclusivamente. Y gracias a Dios, porque uno es dealer autorizado, puede tener en acceso a esta mercancía. O sea, que cuando se fabrica una pieza, si tú no eres dealer autorizado, no la tiene. Puedes esperar que igual pase como al mercadillo, pero primeramente, de hecho, yo tengo ahora mismo, sé lo que va a salir el 18 de noviembre. Ya desde ya, yo separé lo que quiero para la gente. Mira, y esto de los superhéroes, o sea, y de los dibujos animados en sentido general, es un fanatismo igual que, bueno, por ejemplo, o sea, como yo soy con el rosado, hay gente que se siente a esperar fecha de que salga, el pozuelo, la billetera de linterna verde, de que salga la taza de Iron Man, de que salga, yo creo que Superman es el que más se vende. Sí, en el caso de los adultos, Superman y Batman van ahí, Superman. En el caso de los niños, Spider-Man. ¿Spider-Man? Los niños, la que es enfermo. Y las mujeres, Wonder Woman. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla y Gatúbela van ahí, pero sobre todo Wonder Woman. Okay. Pero ¿qué pasa? Si empiezo a traer estos dos en el mismo t-shirt de Wonder Woman, las mujeres me van a caer. ¿Te van a dar un golpe? Entonces, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿tú sabes qué pasa con los cómics? La gente a veces lo ve como muñequito, pero tienen una base social. De hecho, yo creo que poca gente sabe que Superman fue creado originalmente por judíos. ¿Qué? Sí. Poca gente sabe, no. La yo quiero que no el mundo ahora se está enterando de que Superman fue creado por judíos. Y los gringos saben eso. Claro, porque fue en Estados Unidos que compraron Superman. Pero fue una pareja de jóvenes, amigos, judíos. Bien, trata eso, los gringos le quitaron a los judíos, ya le compraron a Superman. Entonces, ¿por qué los judíos crearon a Superman? Si vemos la historia de los judíos, se sabe por qué idealiza un héroe que lo ayude. Por ejemplo, ¿cómo nacen los X-Men? Los X-Men surge de la diferencia y la discriminación, ya sea racial, sexual, ya sea económica. Entonces, ¿qué son los X-Men? Un grupo de rechazados. De rechazados, como lo hay hoy en día. Por eso se mantienen vigentes. Por eso tienen una esencia que la gente a veces le gusta, pero no sabe. No por la qué conoce, le gusta. No la conoce. No lo sabe. La Mujer Maravilla. ¿Quién inventó la Mujer Maravilla? El detector de la mentira, el aparato de la mentira. Ese doctor crea la Mujer Maravilla, por eso es la Mujer Maravilla, cuando te pone el látigo, te puede sacar la verdad. Es uno de sus poderes. Pero fue el punto de lanza de que se hicieran mujeres dentro de los cómics, para que no se vieran tan masculinos. Machismo, el machismo viene de hace rato, señores. Porque eso tiene que ver con la era de la liberación femenina. Cuando nace Hulk y Flash, nacen en la era en que se hacen experimentos nucleares. Por eso Flash obtiene su poder mezclando núcleos, mezclando aparatos, igual Hulk. Igual. Cada uno pertenece a una compañía diferente. Uno lo hace Marvel, que lo hace Stan Lee, que de hecho el logo de la Fundación Stan Lee es creado por un dominicano que vive aquí en el país, que tiene el logo de la Fundación Stan Lee. Ellos hicieron un concurso mundial y ganó un dominicano. Ganó un dominicano. Pues ahora mismo, yo no sé cómo, porque yo estoy grabando y en la edición Jennifer tiene que poner en este momento una foto del logo, de algo de lo que estamos hablando. Así que si usted lo está viendo en pantalla es porque este programa está trabajando como se debe. Y si no,
dámelo dañado, dame consigo. Ya hemos visto parte de los artículos que podemos en casa. Sí, mira, gorra, las casa, gorras, t-shirts, relojes. Pijama, correa, lo que es los shots de tequila, que ha sido un éxito. A la gente le gusta mucho para regalos. Ahí lo vimos, los Spiderman, que son kilométricos, el que se da un shot con eso. Había otro que era mucho más largo. Más largo, porque no eran shots, eran... No, eso era como teatral. Claro, longer. Longer. Tenemos mercancías que son de colección, por ejemplo, los audífonos de DJ que tenemos allá de Wolverine, que hemos tenido de varios personajes. La gente se puede conectar a ti si no tienes que quitártelo. ¿Y Lisa, qué tú estás oyendo? Yo vengo con mi audífono y me conecto ¿y te a ti. ¿Y te conectas al audífono? Si tú tienes que quitártelo. Es una innovación de ellos, igual la decoraciones para habitaciones de vinila reusable, adhesivo. Tú lo pones, lo quitas, lo pones, lo quitas, lo pones, lo quitas. No como el papel que usted compra en la ferretería, que lo pone y cuando lo hace así, se fue la pared, dañado. No, se fue la pared con todo. Con la pintura incluida. No, y siempre tenemos cosas, renovamos el inventario cada dos semanas que hay cosas nuevas. Mira, aquí tenemos Star Wars también, tenemos cosas interesantes de los G.I. Joe. Mira, ese t-shirt que vemos allá de Venom, de Spider-Man, brilla en la oscuridad. T-shirt en la oscuridad, glow. Rose in the dark, también teníamos el interno verde, que se va moviendo igual. Y teníamos un t-shirt muy ápero, pero que era de Batman. Cuando estaba en luz, era Batman. Si le daba la oscuridad, salía el guasón. Sí. Es muy ápero. Mira, siempre hay innovaciones así. ¿Cómo tú, como vamos a ver los t-shirts para acá, cómo tú seleccionas, por ejemplo? O sea, ¿qué tú tomas en cuenta? Porque si tú sabes que tal o cual cosa se vende más, o tal cosa se vende menos. O sea, yo no sé, vamos a verlo, por ejemplo. Si esto es nuevo, esto es la Ninja Tortuga. Esto es una de las cosas nuevas que estamos trayendo. Simpson, Big Bang Theory. Y la Ninja Tortuga es la nueva línea que estamos trayendo para darle un poco más de variedad a la gente. Por lo general, combinamos la mercancía con las películas de momento. Obviamente hay personajes que son siempre los mismos. Por ejemplo, Spider-Man a los niños les encanta. Es como un clásico. Claro que sí, la gente conoce Spider-Man, no hay que hablar mucho de él, pero igual, por ejemplo, Linterna Verde. Vino la película de Linterna Verde, teníamos el anillo de Linterna Verde y se agotó. ¿El anillo? El anillo de Linterna Verde que proyectaba igual. Muy ápero. Gay. Están las chicas. Rosado. Rosado. Y él dice, tú deberías poner ese t-shirt. Yo me lo voy a poner ahorita, voy andando con una pesa. Ajá. Porque aquí tiene que ser lo montante. Mira, la chica también. Esto es los super amigos totalmente vintage. Como era en los 80, la gráfica original super de la clásica. Serie. Totalmente clásico. No importa. Mira los gemelos fantásticos. Ya lo sabes, Sam y Jaina. Poder de los gemelos fantásticos. ¡Actívense! Eso mismo. Mira esto también que es de chica. Tiene la combinación de Wonder Woman, la super chica y Batichica. Lo importante de esta serigrafía es que dura años, señores. Yo soy testigo por lo que yo tengo en mi poder. Tengo 2 y 3 años con esta mercancía. La serigrafía utiliza, no se va, no se desvenda, no se desvíe. Lo planché, lo metí en el elevador y más nunca. Daño. Ahora, si usted le echa el cloro, como cualquier otra cosa. Es magia, ¿no? Es magia. Hay gente que es así. Le eché un clorito y se me dañó. Mira, aquí yo estoy viendo las gorras que están aparísimas también. Claro, las gorras siempre son un... A la gente le encanta la gorra. Mira esa con brillito. Eso se parece a ti. ¿Verdad que sí? Aquí hay muchas cosas que se parecen a mí. Eso se parece a ti. Yo ando con un menudo. No te apures. Te voy a dar un presupuesto. Esa es de súper chica, de las pocas ediciones que han tirado con Rhinestone. Loca. Termina el reportaje con esos ojos. Ya, ¿verdad? Déjame ver. Señora, hay personas que nacen como para ciertas cosas. Que UGA te queda. Humildemente. Mira, te pega con los ojos, te pega con el rosado, te pega. Ese es suyo. Ahí llegamos y no nos damos cuenta, hermano, también llegamos. Hay que comer, ven acá, Elisa. Oh, ¿Y si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría así tener? ¿Un superpoder? Sí. Claro, los superhéroes. Cuatro tiene. Fantásticos. El de Sue Storm. Se convierte invisible y es telequinética. ¿Te imaginas? Es para invisible. Es invisible. ¿A quién tú brecharías? Sentado, un Danilo con Hipólito, con el almuerzo, sentado en realidad,
¿qué es lo que están planificando? Más que en el almuerzo, yo diría cuando estás como en la casa, hablando la verdad, porque ahí hablo lo que la gente quiere oír. Pero sería chulo como oír la verdad. O tú te montas secreta ahí en el carro, ¿verdad? Invisible en lo que se, en lo que caminan. ¿Sabes dónde me gustaría estar? Tengo una discusión de pareja de Doña Margot y Tío Leo. Mira, pero nada, entonces lo hemos pasado súper bien. Como siempre. Ahora vamos a comer. Entonces ahora vamos a comer porque hay hambre. Y nada, usted se queda ahí porque ya viene la parte final del programa. Y para eso está Jennifer, la más que produce, que va a decirle a usted qué es lo que viene a continuación. Porque yo estoy llamando para que ella me diga que lo tengo que presentar, pero ella no tiene ciudad y la batería dañada. Eso no lo comunicamos. Pero ya está comiendo ya. Elisa, no jodas ahora. Ya, ya vamos a comer. Que estamos truqueando, esa es mi nena del Twitter. Ya hemos salido un par de veces callado pa' que nadie se entere. El armamento. Repartiendo música a través del mundo. El armamento. Ya tú sabes quiénes son, pa. Los monos. Smoke Daddy Beat Smith. Es una colaboración especial.